presentamos el editorial, hoy titulado Ojo Crítico. La República Dominicana se aboca a más de una decena de reformas que incluyen una fiscal. Ahora que el gobierno no tiene el respaldo del estado de emergencia con el que podía buscar recursos a manos llenas, se ve en la necesidad de buscarlos por otro lado. Y la gente debe estar preparada para recibir los próximos latigazos. Aumentos en la energía eléctrica, de los impuestos y con una inflación galopante que se traga el doble o más de lo que gana cualquier ciudadano de clase media, ni qué decir el que cobra el sueldo mínimo. Estamos en medio del pantano, rodeados de cocodrilos y montado en una frágil embarcación que podría romperse en cualquier momento. Ahora, sin el estado de emergencias, con un pueblo sin educación, ni sanitaria ni de la otra, podemos ver que el futuro de los dominicanos es incierto si no sentamos con la cabeza fría, sin apasionamientos y con ojo crítico a pasarle balance a la realidad dominicana. Hasta el próximo comentario.